Buenos días, mis hermanos. La gracia Yes. del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy me ha correspondido un tema maravilloso que involucra algo de la mujer en la cual siempre ha habido una lucha entre la mente y el cuerpo. Y no solamente de nosotras, sino que también es como una lucha para el ministerio, los pastores, los hombres. No saben cómo enfrentar y confrontar un problema que quizás se ha desviado en la voluntad de Dios. Bueno, quiero decirles que hoy me ha correspondido el relato del Ministerio de Curación en la página 192 a la 196. Bueno, quiero decirles que Dios siempre se preocupó por el ser humano, cómo estuviera bien organizado y diseñado de tal manera que todo lo que comiera o todo lo que se vistiera fuese para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios siempre ubicó la parte de la mujer en un entorno muy de impacto, de bastante impacto a la humanidad. Bueno, quiero decirles que grandes diseñadores pude estudiar que ellos para inventar las modas, ellos hacen un estudio hormonal de la mujer. Sí, hacen un estudio hormonal y se han dado cuenta que las partes más sensuales, de mayor impacto para el comercio, para la ganancia de dinero, para la popularidad, está descrita en dos partes muy importantes de la mujer, que son las caderas y los pechos. Entonces ellos detectaron de que esa parte tenían que ubicarle indumentaria, ropa, vestuarios que llamaran la atención y que hiciera que hombres y mujeres invirtieran mucho dinero. Recordemos que el problema o el asunto de la indumentaria no es un problema de la mujer, es un problema de hombres, es un problema de mujeres, pero vamos a mirar cuál es el diseño de Dios. Dios formó a la mujer con una simetría perfecta. Dios la colocó con un diseño hermoso. Y le dio todas las atracciones gestuales y en todo su cuerpo de tal manera que fuese hermosa y que tuviera un impacto en esa belleza de la naturaleza. O sea que Dios nada lo hizo en vano. Nada Dios nos formó en el cuerpo que fuera sucio, inmoral, indeseable. Todo lo que tenemos, cada mujer, fue diseñado por Dios en la perfección humana. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué los árboles tienen la raíz totalmente protegida para que el tallo y las hojas y los frutos den un buen fruto para el consumo de los alimentos que cada uno de nosotros tenemos? ¿Por qué fue cubierta la raíz? Tenemos que darnos cuenta que el vestuario de la mujer tiene una acción de respeto, de reverencia, de identidad y de propósito. Recuerden, cuando estamos hablando de la identidad de la mujer, es la raíz, es la esencia de la mujer. Pero cuando la mujer pierde esa identidad como mujer, no sabe qué debe indumentaria usar. Quiero decirle lo siguiente, quiero preguntarle a todas mis hermanas, ¿tú por qué te vistes? Cuando tú vas al almacén a comprar una ropa, a comprar un vestuario, ¿en quién piensas? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para sentirte bien? ¿Para llamar la atención y ser ostentosa? ¿Para identificarte como una hija de Dios? ¿Para inspirar respeto como forma de atracción o para alimentar tu orgullo? Es muy importante analizar por qué compro mi indumentario, por qué me visto, por qué lo haces, por qué lo hago. Y este análisis tiene que llevarnos a muchas respuestas. Recuerda siempre, queridas hermanas, y también a los hombres que están aquí presentes, porque ustedes también forman una parte
del consejo, del apoyo en cuanto a que una dama se vista decorosamente para la gloria y la honra de Dios. Me acuerdo una vez en una consejería que en una pareja que tenían muchos conflictos y el esposo decía: "Hermana Fanny, es que yo me siento avergonzado porque mi esposa se viste como una vieja, no tiene gracia". Y entonces yo le decía al hermano: "¿Para ti qué es gracia?". Entonces él me decía: "No, pues que a mí me gusta que ella que se vista de una manera atractiva, que llame la atención". Entonces yo le decía: "No hagas a tu esposa una víctima donde todo mundo te la desee. Haz que ella se vista de una manera decorosa, que no inspire deseo, sino que inspire respeto. Somos lo que pensamos de sí mismas, mis queridas hermanas. Vestimos de acuerdo al concepto que tenemos de nosotras mismas. Hay algunas que creen que son Barbie y se visten como Barbie. Otras creen que son Shakira y les encanta mover y, vamos a decir, exhibir las caderas como Shakira". Y cada una nos identificamos con un personaje que no nos identifica a nosotras. Quiero leerles una parte del Ministerio de Curación, página 192. Dice: "Mostramos con nuestro vestuario la salud mental y espiritual". Sí, hermanas, el asunto del vestuario es más que una tela, es más que un traje. Yo estoy demostrando si mi mente es saludable y si espiritualmente soy saludable. Cuando tú tienes problemas de baja autoestima, cuando tienes problemas de inseguridad, entonces tú te vistes de una manera indecorosa, de una manera atrevida para llamar la atención sobre sí, porque sientes que no eres lo demasiado bella y hermosa como mujer, entonces tienes que exhibirte hacia las personas para ser deseada, para ser aprobada y para que encajes en el sistema de la sociedad. Pero también algunas mujeres muestran problemas de rebeldía, de complejos y falta de espiritualidad. Por lo tanto, la hermana Elena de Bouay habla de que el vestuario tiene que ver mucho con la salud mental y espiritual. ¿Cómo puedo darme cuenta yo si soy saludable mentalmente? Vamos a analizarlo todos. Cuando yo me visto de una manera modesta, estoy respetando mi familia, respetando mi esposo, respetando la sociedad, respetando la comunidad cristiana donde yo pertenezco, respetándome a mí misma, porque la indumentaria es un respeto que se da uno a sí misma. También, ¿cómo me doy cuenta si mi mente es saludable? Cuando visto sencillamente, pero con calidad. Sencillez significa calidad. No puedo que porque soy cristiana, colocarme trapos que realmente dan risa, dan pánico y de una manera desordenada. También debe tener higiene, como explica el libro Ministerio de Curación. Una mujer, el hecho que seamos cristianas, no significa que tenemos que estar con las ropas rotas, sucias, mal trajeadas, con malos olores. No, nosotras tenemos como mujeres que Cristo viene pronto, amén, pero no perdamos la higiene y el respeto de nosotras mismas. El hecho que Cristo venga pronto no es que ya no tenga que ir a la odontología, no es que no tenga que ir a la citología, no es que no tenga que cuidar mi cuerpo, no, debo de estar hermosa por dentro y por fuera. También está de acuerdo a la edad. Yo tengo que vestirme de acuerdo a la edad. De esta manera doy una identidad de mí misma y también de una forma decorosa, con colores acorde a mi color de piel, a mi estatura,
a mi forma de ser. Cada persona que, cada mujer, cuando busca un vestuario, está buscándose algo que la identifique a ella. Pero también dice que debemos usar vestidos con simetría. O sea, ustedes no saben hoy, queridas hermanas y hermanos, que la moda ha inventado trajes que si la cintura, el diseño del vestido de la mujer, o del cuerpo, perdón, es bien estructurada perfectamente. Pero han visto mujeres con los pantalones bajo de la cadera, o igual, escotes muy, muy atrevidos. Significa que cuando perdemos la simetría del cuerpo, usamos ropas que no acordan a nuestro diseño. Pero vamos a mirar algo. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi mente no es saludable? Que estoy enferma espiritualmente. Entonces dice, son aquellas mujeres que visten sin simetría. Sí, no acorda el vestuario a su cuerpo. Totalmente discordante. Es una locura hoy la moda. Hoy la moda está atacando la identidad de la mujer y la mujer entra como un robot, como un juguete por la sociedad y la usa para adquirir dinero, para proveer fama. Y la mujer cae en esa atracción del mundo. Pero también me doy cuenta cuando mi salud mental no está bien, cuando mis ropas o mis vestidos son atrevidos o están casi totalmente desnudas. Aquí en Manizales hace mucho frío y a veces cuando me voy a caminar al parque, veo mujeres con unas minifaldas y tan pequeña la ropa que usan y les veo las piernas moradas o rojizas, y a pesar del frío ellas quieren estar así, porque cuando no tenemos una salud mental no nos damos cuenta cuánto afecta nuestra salud el no sabernos vestir correctamente conforme a la voluntad de Dios. El Ministerio Curación, página 194, dice, la moda indecorosa debilita la mente y empequeñece el alma. Sí, querida hermana, quiero hablarte de corazón a corazón. La ropa indecorosa, la ropa debilita la mente, porque cuando yo me visto de una manera atrevida, estoy haciendo que me exponga a ser abusada, a recibir, ¿cómo se llaman eso? Piropos de los hombres de manera vulgar, de que hayan personas que me denigren por mi forma indecorosa de vestirme. Por lo tanto, mis queridas hermanas, el asunto de la indumentaria no es un asunto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. No, es un problema de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sales a la intemperie mostrando partes de tu cuerpo íntimo cuando Dios nos dice, vístete decorosamente por tu salud? Asimismo dice 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden al Señor. Entonces, mis queridas hermanas, en este momento quiero hablarles de corazón a corazón. Quiero que ustedes coloquen, y cada uno de nosotros, los hombres también necesitan tener un concepto claro de lo que implica la indumentaria en la mujer. Es importante entender que si nosotros no entendemos el problema de la indumentaria como un plan y un propósito de Dios, porque el vestirnos, yo tengo que vestirme con propósito.
Si tú no te vistes con un propósito, entonces te vistes como sea, desordenadamente, descuidadamente, porque el hecho que seamos de la iglesia, que seamos de una comunidad cristiana, no nos implica que debemos descuidar nuestra presentación personal. Tenemos que vestir con calidad, tenemos que vestir acorde, que nos hagan mujeres bonitas, pero no mujeres sensuales. Por lo tanto, es muy importante que cuando yo use mi vestido de tal manera sea de hermosura y que honre a mi Dios, porque mi vestuario honra a Dios o lo deshonra. Dice algunos consejos de la hermana Elena de White en página 192, dice, el dinero es un depósito de Dios que Dios nos ha dado y no para gastarlo en cosas que halagan nuestro orgullo y nuestra ambición. ¿Cuánto dinero hemos gastado, mis queridas hermanas, en la vanidad del vestido y no hemos guardado para el pobre, para el menesteroso? ¿Cuánto dinero hemos gastado en un sinnúmero de ropas? ¿Cuántas hermanas tienen en su closet cantidad de ropa y ropa? Y son obsesivas en comprar la ropa. Muchas veces la usan, pocas veces y luego arruman y arruman. No, mis queridas hermanas. Dios nos va a pedir cuenta de la administración de nuestro dinero en lo que estamos usando para nosotras mismas. Pero también debemos invertir de una manera equilibrada el estar bien organizada. Dice, entre los profesos cristianos se gastan en joyas y en vestidos costosos lo que bastaría para darle comer a todos los hambrientos y vestir a los desnudos. ¿Cuánto inviertes en vanidad? ¿Cuánto, hermana? Si tú y yo nos morimos, dime qué vamos a llevar a la tumba. Aún la ropa que tenemos se nos es quitada. Si todo se lo comen los gusanos, ¿qué nos ganamos con llevarnos la vanidad a la tumba, mis queridas hermanas? Necesitamos hacer un trabajo personal. Un trabajo de autoestima, un trabajo de respeto a sí misma. Yo debo de vestirme, no para que los hombres me deseen. Debo vestirme para que las personas me vean como una hija de Dios. Dice, el vestuario debe tener la gracia y la belleza y la dignidad de la sencillez. Cristo nos previno contra el orgullo de la vida, pero no contra la belleza natural, y nos dirige a las flores del campo. Ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ustedes sí sabían, mis queridas hermanas, que el diseño de las modas, los colores fueron sacados de la naturaleza. La hermosura de la naturaleza nos dieron colores para tener afinidad a cada una de nosotras. Y Dios hizo que todas nosotras buscáramos vestidos acorde a nuestro color. Pero dice, no hay atavío exterior que pueda compararse al valor de la belleza de un espíritu afable. Quizás nosotras vivimos muy pendientes de la ropa, cómo me he visto, cómo me ven, cómo me aprueban. Pero mis queridas hermanas, no hay cosa más hermosa que un lindo carácter que honra y que glorifica a Dios. No hay mejor belleza que una mujer paciente, humilde, sencilla, abnegada, una mujer de servicio. Es la mejor belleza que Dios puede resaltar de una mujer. Pero hay algo que les quiero decir. Ustedes sí sabían que yo había analizado algo importante sobre las modas. Y dice que no solamente los diseñadores estudiaron hormonalmente a la mujer para hacer ropas atractivas que llevan a hombres a hechizarlos, a eclipsarlos, a la infidelidad, a la promiscuidad, porque somos objeto de ellos. Y ustedes no se dan cuenta, mis queridas hermanas, dice el enemigo de todo lo bueno fue quien instigó el invento de todas las modas caprichosas. ¿Quién es el inventor de la moda? Satanás. Dice, cuando la cintura se comprime demasiado,
y el pecho y los pulmones se afectan porque no pueden respirar bien y la sangre se obstruye. Mis queridas hermanas, cuando los vestidos son demasiado ceñidos, demasiado delineados para nuestro cuerpo, que a veces ni podemos respirar y a veces estamos asfixiadas, los pulmones sufren, sufre nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está muy a la intemperie, para conseguir ropa saludable, y me pareció interesante, hay que estudiar mucho las necesidades de la parte del cuerpo. Sí, hermanos, cuando tú, querida hermana, vas a vestirte, tienes que estudiar tu cuerpo. Hacerle un estudio para que Dios te haga una mujer de bendición. Me parece interesante cuando dice, hablar de la indumentaria de la mujer es hablar de su identidad, de sus miedos, de su autoestima. Por eso no es ético, mis queridos hermanos y hermanas, no es ético usar los púlpitos para denigrar minuciosamente sobre la falencia de los gustos de la indumentaria de la mujer. Debe de hacerse un trabajo personal de corazón a corazón. Cuando yo agarro el púlpito a denigrar de la indumentaria de la mujer, estoy irrespetándola públicamente. Por eso es muy importante cuando nosotros como líderes, como padres, como esposos, hagamos un trabajo de corazón a corazón. Y quiero culminar una parte importante del espíritu de profecía, donde dice el libro Testimonios para la Iglesia, página 55-56, donde nos aclara algo. Leer los testimonios y la Biblia para encontrar algún punto en la cual condenar a los seres humanos y usarlos como un garrote para que algún hermano o hermana vea en ellos lo que nosotros queremos ver, es un asunto que debemos dejárselo a Dios. Por lo tanto, no usemos los púlpitos para transmitir un mensaje que no sea con respeto. Podemos hablar del tema de la indumentaria, dándole una identidad a la mujer. Podemos hablar de este tema en cualquier lugar, en cualquier aspecto, pero no irrespetando su identidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana, recuerda siempre, de acuerdo a cómo te vistes, muestras tu salud mental y tu salud espiritual. Si en este momento has hecho una evaluación que te gustan los vestidos demasiado ceñidos, demasiado atrevidos, demasiado expuestos y a la desnudez, Dios te dice hoy que le entregues su corazón a Él y Él hará un cambio, una transformación en tu vida. Vístete para la gloria de Dios, con elegancia, con calidad, con altura, pero con sencillez, con humildad. Usa los colores de acuerdo a tu piel y no te descuides, querida mujer. El hecho que Cristo viene pronto no quiere decir que tengas malos olores o todo el día oliendo a cebolla, a ajo. No, no. Que Cristo viene dentro de 8 días, pues huelo rico porque Cristo viene. Tengo que estar bien vestida, hermosa, para el Señor, para mi familia, porque si tú te empiezas a descuidar en tu aspecto personal, estás irrespetando la familia. Que Dios les bendiga a todos. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.